De lo alto viniste a nosotros, salve estrella que inundas de paz. Con tu luz inefable y gloriosa, la existencia de todo mortal. Con tu luz inefable y gloriosa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Femenil, los equipos que hayan apenas llegado, que pasen aquí a la mesa por su hoja. El ganador de este partido, de este encuentro, se queda y jugará contra Agua del Sol. El ganador de este encuentro se queda y juega contra el equipo de Agua del Sol. ¿Estás en vivo? Sí. Yo también. Está elaborado a base de plantas, a base de hierbas medicinales, un producto especial recomendado para aquellas personas que sufren de la presión alta, aquellas personas que llegan a tener el problema de la hipertensión, aquella persona que cuando se le sube la presión se marea, aquella persona que cuando se le sube la presión le da mucho sueño, le duele la cabeza. Dale a tomar un tratamiento especial de este vino tónico que lleva por nombre Hervadida. Vino tónico Hervadida se recomienda para aquellas personas que hacen muchas ruinas, personas que hacen muchos corajes y al otro día se levantan con la boca seca, con la boca amarga, con la saliva más vieja. La persona que tiene nosotros de los naranjos de Tuna, sí, vinimos a ver a la gente.
Naranjo de Esquipulas. ¿Dónde quieres? ¿Ubica San Pedro el Alto? Ah, sí. Adelantito. Ah, sí. Ah, pues siempre nos ha gustado venir a visitar a la gente. ¿Han venido año con año? Sí, el año pasado vinimos. Bueno, gracias, gracias. El día de hoy, a todas las personas que logran escucharnos por medio de la comezón, la irritación, el empañamiento en la vista, aquellas personas que los ojos rojo los traen, aplican lo que es la auténtica y original gota de chicalote. Las gotas de chicalote le van a ayudar a eliminar la carnosidad, la catarata, la conjuntivitis, la vista cansada. Aquella persona que poco a poco va perdiendo la vista, poco a poco va perdiendo la visión, ya puedes pasar hasta este aparato de sonido, hasta este aparato de transmisión de la propaganda, para que vengas y conozcas este producto natural que lleva por nombre gotas de chicalote. Recuerda que son gotas naturales elaboradas con el extracto de chicalote, la miel de Castilla, el extracto de la zanahoria, para las personas que ya no ven, que ya no distinguen, personas que la vista la tienen cansada, la tienen empañada, aquella persona que ve borroso, ve empañado, ya no ve bien, aplícale lo que son las auténticas y originales gotas de chicalote. El día de hoy, a todas las personas que logran escucharnos por medio de este aparato de sonido, te venimos recomendando el vino tónico Hervavida, ya que es un producto natural especialmente recomendado para aquellas personas que sufren de la hinchazón de pies. Aquellas personas que se le hinchan demasiado sus pies, o personas que les arden sus pies, aquellas personas que parece que chile o lumbre le echan en la planta de los pies, dale a tomar el vino tónico Hervavida, un producto natural que le va a ayudar a eliminar lo que es la hinchazón de pies, le va a ayudar a eliminar lo que es el ardor a los pies, el calentamiento en los pies, personas que caminan y parece que una espina o un clavo le enterraran en el talón. Dale a tomar el auténtico y original Nobles, aquellas personas que tienen el problema del mal de oído, personas que tienen el dolor de oído, de botas o pausas, dale a tomar lo que es el vino tónico de la vida. Este vino tónico de la vida le va a ayudar a desinflamar las vías urinarias, especialmente los caballeros que tienen su llamada la próstata. Caballeros que reciben lo que es el tónico de la vida. A veces los caballeros son los que se en la noche, y van a tener un vino tónico de la vida. Thank you.
está la gente haciendo cola. Nada más me paga los rosarios que me sabe que la señora ya está grande. Ahí está.
visitan? De la Cineguilla. ¿De la Cineguilla de Jutla? Ajá. Ah, qué bueno. Pues yo es la primera vez que vengo aquí. ¿Ah, es primera vez? No conocía. Está bellísima la Virgen. Y su capilla que le están haciendo está hermosa. Está muy hermosa. No, gracias, gracias por acompañarnos. Y no, pues ahorita ya vamos a empezar la misa. Aquí vamos a estar. Me gustó mucho, está muy bonito. El pueblito también está muy bonito, ¿eh? La gente muy linda también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿De dónde nos visitan? Desde Santa Ana. ¿Desde Santa Ana, Miahuatlán? Sí. Qué bueno. Venimos a visitar la Virgencita. Sí. Muy felices, muy contentos, satisfechos de venir a ver la Santísima Virgen, que era con sus mejores deseos. Gracias. Gracias, gracias. Y todo te queda.
esta Eucaristía tenemos como intenciones, por intercesión de la Virgen de los Remedios, pedimos por la salud y bienestar de Edwin Noé Martínez Luna, por Jesús Martín Martínez López, por la salud y trabajo de Francisco Reyes y familia, Reyes López, Cortés Reyes, López Hernández, por la familia Salinas Marcial, por la vocación y perseverancia de la Madre Ixel de la Visitación, Madre Teresa, hermana Marlene Reyes, por la congregación de las misioneras de San Juan Bautista, por Albino Salinas Vázquez, por Reina Marcial Martínez, por Francisco Salinas, por Lisbeth Salinas, por Flor Alelí Salinas, Franco Salinas y por la salud del Padre Valentín. Por Benito López, Herminia Santos, Marina López, Cecilia Santos, Namur Santos, Juana Luján. Por el descanso eterno de las ánimas del purgatorio, por Miguel Santos, Margarita Juárez, Crescencio Santos, María Juárez, Eliseo Santos Juárez, Victorina Reyes Santos, Porfirio Juárez, Manuela Pérez, Eulogio Juárez Pérez, Juliana Santos, Pablo Santos, Victoria Santos, Clemente Santos, Lucina Luján, Agustina Juárez Santos, por Pantaleón Pérez, Juana Pérez, Cirilo Santiago, Natividad Soriano, Santiago Esteban, Petrona Pérez, Isidro Pérez, Rosa Pacheco, José Pablo, Patricia Luján, Miguel Emiliano, Librada Jacinto, Encarnación Santos, Bartola Zurita, Vicente Pérez. Trabajo y bienestar para Reyes Luna, Luciano Martínez, Plácido Pérez, Rigoberto Pérez, Santis Cruz, Martínez Chávez, Santiago Antonio, Martínez Antonio, Ruiz Hernández, Vázquez García, Santos Antonio, García Antonio, Pedro Antonio Pérez, Florencio Antonio, Hipólita Antonio, Rigoberto Antonio, Francisca Antonio, Julia Antonio, Intermilo Apolonio, Florentina Pérez, Anaí Martínez, Vanelli Martínez, Félix Antonio, Luis Miguel Santos, Abel Martínez, Pedro Jaramillo Antonio, familia Chávez Cruz y familia Cruz García. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor de tus padres te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y contémplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta gran nación
porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invoquemos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Del Señor.
en un momento de silencio esta palabra que hoy hemos escuchado, vamos a mirar en nuestro interior qué palabra resuena más en nosotros, qué imagen de Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos recordaba a partir del libro de Romanos, esa primera lectura tomada del Antiguo Testamento, que cuando nosotros caminamos en una voluntad de Dios a través de esos mandamientos que Él nos da, de ese camino a seguir, y que nosotros hemos aprendido en el catecismo, es cuando las demás personas pueden reconocer en nosotros sabiduría y prudencia, y pueden reconocer esa luz, esa belleza de nuestra vida. Por eso también hoy la invitación a venir hoy como peregrinos, al participar de esta Eucaristía, es a que nosotros consideremos y nos preguntemos qué tanto hemos caminado según estos mandamientos de Dios. No como algo que restrinja nuestra libertad, sino como una invitación para que nuestra vida sea sabia y prudente y sea bella. Y así sea una que alumbre donde cada uno de nosotros nos encontramos. Y en la Virgen María podemos encontrar a alguien así como nosotros, que supo caminar según la voluntad de Dios. Y por eso Dios derramó muchas gracias sobre ella. Dios la eligió para una misión, para ser la madre de Jesús. Y ella en su libertad abrió su vida para responder generosamente a este llamado. Así también nosotros, la invitación es para abrir nuestra vida a esa constante invitación que el Señor nos hace a caminar según sus mandamientos, sus preceptos. Pero estos preceptos, estas leyes que se van dando, tienen un fin principal y esencial, que Jesús lo va a resumir en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces, como somos seres humanos frágiles, nos olvidamos y nos vamos quedando en la norma, nos vamos quedando en las costumbres, en las tradiciones que son buenas, siempre y cuando nos lleven al centro, a lo esencial, a amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy es el reclamo que el Señor Jesús hace en el Evangelio. ¿Qué Evangelio escuchamos el día de hoy? A ver, para que no se duerma, ¿qué Evangelio escuchamos? ¿Marcos, seguros? El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo de los cuatro evangelios, que consta de 16 capítulos. Hoy encontramos este reclamo que le hacen los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y esto va más allá de una cuestión de higiene. Esto implica también, nos habla de una pureza ritual, porque en ese tiempo, en el lugar donde vivían los judíos, para los judíos y fariseos, ellos veían la realidad como pura e impura. Había personas para ellos que eran puros e impuros, y cosas, alimentos que eran puros e impuros. Por ejemplo, una persona enferma era una persona impura en ese momento. Una persona que tocaba la sangre también quedaba impura. También había alimentos que eran impuros, como el cuerpo, el cerdo impuro, y quien lo comía también quedaba impuro. También quienes se dedicaban a oficios que consideraban pecados, como la prostitución, las personas quedaban impuras. Y así podemos ir notando muchas cosas, muchos elementos de la ley, que hacían ver la realidad como lo que es puro y lo que es impuro. Pero hoy el Señor da una clave
da una interpretación que nos ayuda mucho y que fue toda una revolución para ellos. Dice el Señor: no mancha al hombre aquello que viene de fuera. Y con eso declara todos los alimentos. Lo que sí mancha al hombre, dice, es aquello que sale de él. ¿De dónde? De su corazón, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, dice ahí, las envidias, la frivolidad, el adulterio, y nos enumera varios elementos hoy el Evangelio. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, las codicias, las injusticias, los fraudes. Que el participar hoy de esta Eucaristía, que el venir hoy a venerar a nuestra Madre María en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos ayude a nosotros a fortalecer nuestra fe, a fortalecer también aquellas buenas actitudes, aquellos buenos deseos, aquello que nos ayude a ser personas de bien y que nos ayude a construir mejores familias, mejores comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Santísima. Nos ponemos de pie. Para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, porque
Y vamos a hacer otra aquí.
pues toda esta fiesta que realizamos nos lleve a amar más a Dios y a nuestro prójimo. Que en nuestro corazón cultivemos cosas buenas para acercarnos cada vez más a Dios y a nuestros prójimos. Y que vayamos pues a vivir felices y disfrutar de todo lo bueno que Dios es con nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Para venerar la imagen, antes de que nos empecemos a mover, vamos a hacer una fila y vamos a pasar de este lado a mi mano derecha. Todavía no nos movemos, con mucho cuidado y respeto, porque sabemos que hay niños, hay personas mayores, que a través de los elementos culturales nos asistes para que nosotros podamos subsistir. Te pedimos que bendigas esta fuente de agua que será utilizada para nuestro uso, que todos puedan acercarse y a través de esta agua experimentar tu misericordia, experimentar tu cercanía. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Thank you.
Buenas tardes. ¿De dónde nos visitan? Del Istmo de Tehuantepec. ¿Del Istmo? ¿Cuándo llegaron? Apenas. Ayer. Oh, ayer. ¿Conoces ahí? ¿Se quedan acá? Sí. No, no he ido para allá. No, pero más, ¿has escuchado? Sí. El Istmo de Tehuantepec. ¿Y a Oaxaca? ¿Oaxaca? ¿Al Istmo? Sí. ¿Tienes familiares aquí o no? Sí, sí. Mi suegra es de acá. ¿Qué tal les parece la festividad? Cada año venimos. Ah, cada año. Cada año. No, pues mucho gusto. Gracias. Pesos a 50 la bolsa, mire, ya tenemos el jamoncillo fresco. Pase, jefa, pruébelo, mire, tenemos el jamoncillo fresco, pruébelo, soy ya, la prueba gratis. ¡A 25 euros, cita! ¡Cañón! 50 el paquete, jefa, 50. ¡No, cita! ¡Cañón! 50 baritos, soy ya, ¿eh? Jamoncillo fresco a 50, 50 la bolsa. Jamoncillo fresco, 50 la bolsa. 50 el paquete de jamoncillo fresco.
¿De dónde? Saludos a Santana. Santana. Thank you.
En tierras de mineral.
corazón ranchero. Y con esta chilena nos vamos, saludando.